Emisión semanal y nocturna del programa más indiscreto de la televisión argentina. ¡Este Grandes Valores! Sí, justamente. Indiscreciones de Grandes Valores vamos a contar esta noche. Vamos a hablar de ese, ese, ese y ese. De ese y ese, Silvio Soldán. De ese, ese, Silva Schuller. Ustedes saben que hace poco bautizaron a su chiquito, precioso, divino, porque Silvio es muy creyente, es devoto de Nuestra Señora del Codo, de manera tal que vamos a contar intimidad. Susana Fontana, yo no puedo creer que Silvio Soldán sí también esté en esa. Sí. No lo puedo creer. ¿Y cómo? Permiso, no se puede llegar tarde, viejo. Buenas noches, señoras, señores. Esto es Grandes Valores. Lucho Avilés, habrás visto los títulos que dicen que el conductor de este programa es Silvio Soldán. Sí. ¿Sabrá, es una corbata roja? Es sencillito. Estas cosas que pasan. Te la regaló tu tía. Te cuento. Sí. Silvia Schuller es de Devoto. Sí. La iglesia que bautizamos al nene es de Devoto. Uh-huh. Soy devoto. Uh-huh. Pero no de la Virgen del Codo, como dijiste vos. No. Justamente yo estaba a punto. Y yo te ruego que seas indiscreto, pero no con la gente de este programa. Especialmente no conmigo, Lucho Avilés. Vení. Vení, por favor. Me saco. Permiso. Susana Fontana, ¿dónde andas? Oh, Susana, buenas noches. Aquí, chicos, por favor. Se ubican en este lugar, se me quedan tranquilos. Sean discretitos, por favor. No hablen de la gente. El anillo. ¿Ustedes creen que este es un programa de cabotaje? El anillo. El anillo, nada. Grande, gordo, un anillo, un sí, eso es lo que así vos pretendés, pero yo estoy en otra cosa. Ahora estoy un con el programa. Sin fin de brillar. No, un sin fin de nada. ¿Ustedes lo menos que este se es un merece programa de cabotaje? Este es un programa internacional. Tan internacional es que ahora llega todo Broadway a Grandes Valores. Les cuento el New Ballet que dirige nada menos que la condesa Elizabeth de Chaporú. ¿Qué paquete? Bye.
sí, tiene cuenta, tiene cuenta. Qué apertura, Sí, el Yuba de excelente, realmente. Señora Susana Fontana, muy buenas noches, bienvenida a Grandes Valores. Hola, ¿qué tal? Yo siempre... Basta de hablar, por favor. Silencio, no sea indiscreta. Lucho Vilés, bienvenido, Luchito. Pero, un gustazo, ¿no? Gracias, Señor Ivo Kutsarid, a ver, chicas, suspiren por él. A ver, amantes del fútbol, suspiren, ahí está Antonio Ubaldo Ratín. ¿Qué tal? Grande rata, viejo. Y les cuento, este chiquilín se llama Henry Evans. ¿Qué edad tenés, Henry? 21. A los 17 tuviste Feliz Domingo. Exactamente. Hiciste un juego de magia. Exacto. Ganaste el José, mataste. Exacto. Después te dedicaste profesionalmente. Estuviste en Colombia. Exacto. Participaste en un congreso de magos. Un concurso de magos de todo el mundo. 150 magos. Adivinen quién ganó. Henry Evans. Sí, señor. Bienvenido, chiquilín. Y tiene un juego para hacer de que es espectacular. Pero esto no termina acá, yo les cuento, por favor, les cuento, tenemos a Carlitos Torres Vila, aplausos. ¡Bravo! A Manuela Bravo, aplausos. ¡Bien! Les cuento. Tenemos, por ejemplo, a Chiqui Pérez, nada menos que a Chiqui Pérez, no es fácil conseguirlo, A Néstor Rolán, a Daniel Boucher, a la orquesta de Omar Valente, a Daniel Cortés, que reaparece en el programa, a los Tucu Tucu, a los Manceros Santiagueños, al ballet de Nelda. Acá no está solamente el ballet, Está también el ballet de Nelda y Nelson. En este caso, por ejemplo, Sueño de Juventud, hecho estupendamente por esta chica tan rica y tan amorosa que nació en este programa y que se llama María José Mentana. Con el ballet de Nelda y Nelson, Sueño de Juventud. Sufres porque me alejas la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós y la remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné acariciando tu alma en mi soledad. Sabe pensar y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejan de ti solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar. José Mentana, bien chicos, felicitaciones, qué comienzo, Tenemos el gran show de la televisión argentina, qué tanto. Le dije que está Manuela Bravo, se lo dije ya. Y el trío San Javier no se lo dije. Y no lo dije, lo digo ahora. Y Larry también, además. Todo esto y mucho más conforma nuestro espectáculo de esta noche de Grandes Valores. Un programa que abre generosamente sus puertas a los grandes valores de todos los géneros de la canción del mundo entero. Por ahora simplemente una puertita y enseguida volvemos. ¿Será difícil ser malo como Lucho Avilés? Lindo, ¿no? ¿A dónde van los pájaros que mueren? El Chango Nieto, que tiene alma de pájaro, investigó la cuestión y descubrió que los pájaros que mueren van a este lugar. Los tucu tucu, ¿y a dónde van los pájaros que mueren? Así que quieres saber a dónde mueren los pájaros. ¿Te parece que pueden morir? Yo desde niño me he preguntado lo mismo. Ven, te contaré lo que ahora pienso. De pequeño las acabo de encontrar y desvelé.
pájaro si muere, ¿dónde irá? Yo pienso que ha de retornar por el silencio de la flor, en la ternura de los niños y en las cosas que amo yo. Mira si hasta en tu piel hay un temblor de golondrina, y por mi sangre tengo pájaros que anidan, y yo reclamo de tu boca un poco de tu amor. No sabes, por eso no los encontré en las calles, ni por mis sueños ni en ninguna parte. Si están en ti y en mí, por eso cuando canto yo suelto pájaros al viento. Sé que volverán quizás en los hijos, a veces en besos o en todas las letras, y digo, te quiero, te quiero, te quiero. Mira si hasta en tu piel hay un temblor de golondrina, y por mi sangre tengo pájaros que anidan, si yo reclamo de tu boca un poco de tu amor. Sabes, por eso no los encontré en las calles, ni por mis sueños, ni en ninguna parte, si están en mí. Bien. Sabes, por eso no los encontré en las calles. Qué bonito, ¿eh? Los tucutucu, ¿a dónde van los pájaros que mueren? Qué linda canción, del Changuito Nieto. Muy bien, muchachos, ¿eh? Felicitaciones. Muy bien, Larry, venga para acá, Larry. No encontré las cosas. ¿Cómo les va? Qué la voz finita, Larry. Hacémelo un poquito grueso. Siempre desordenado, tú. Extrañando al baby. ¿Cómo le va? Pedazos de Tucumán. ¿Qué le... Estoy feliz y contento, como siempre, en este programa. Te voy a contar tres cuentos. Si te gustan los tres, vuelvo. Y si no, mamá, espérame con hambre. Quédate. Resulta que un señor llega al dentista, así yo así, sí. Mire, doctor, perdóneme, usted me cobró $4,000 para que yo me la gente fuera. Mire qué desastre me hizo. No puedo hablar, no puedo contestar. Todo el mundo me carga. ¿Quién es el dentista? ¿Usted o yo? Entonces espera que le diga. Se ríe una vez. Lo que pasa es que a cualquiera le sucede. Atención. Se ríe, así que bueno. Lo que pasa es que como estás de espaldas, no te vieron, por eso. ¿De espalda, Lucho? Tengo miedo que Lucho diga que yo no soy yo. Luchando con Lucho. Bueno, después da $10. Vos sabés que, Silvio, vienen muchos ejecutivos a Buenos Aires. Entonces un ejecutivo sale a pasear con otro ejecutivo de this country. Pasan por el Teatro Colón. Entonces el americano dice, what is this? Oh, el Teatro Colón. Beautiful de teatro, dice el americano. ¿En cuántos años hicieron este teatro? En 5 años. ¿5 años? ¿Por qué tanto tiempo? En Estados Unidos un teatro lo hacemos en 2 años. Siguen viajando, pasan por el edificio de obras sanitarias. Sanitary Water. No, sí, yo tengo hambre, pero hablo inglés. Bueno. ¿Cuánto hicieron este edificio? Obras sanitarias lo hicieron en 3 años. ¿Por qué tanto tiempo? En Estados Unidos lo hacemos en 8 meses. El hombre empieza a levantar presión, pasa por el obelisco y dice, what is this? Este del obelisco. Oh, monumento de obelisco. ¿En cuánto tiempo hicieron este obelisco? No sé, ayer pasé y no estaba. Dedicado a Lucho. Bueno, esto es justicia, ¿eh? Ahora. Claro que el otro día me dijeron que te había dedicado unos chistes de nenito para tu nenito hermoso. Sí, sí. ¿Eh? Que mano come sándwich. Sí, comió todo. El día que coma asado no queda nada. Bueno. Pues hay que Josecito. Viene un señor a la casa de Josecito y dice, Josecito, ¿está tu papá? No, mi papá está muy ocupado. Bueno, llama a tu mamá. No, mi mamá también está ocupada. Llama a tu abuelita. También está ocupada. Llámame a una sirvienta, a la mucama, a alguien que venga a atender. También está ocupada. ¿Por qué en esta casa andan todos ocupados? Me están buscando a mí. ¡Qué chiste sale! ¡Qué hermoso! El último, va. Me gusta. Esto es entre matrimonio, entre parejas, ¿eh? Sí.
La señora con el señor, la señorita con la señorita, bueno, saca. Resulta que el marido dice, querida, si me faltara un ojo, ¿me querrías igual? Ay, no digas eso, sería horrible. Bueno, déjame llevar el paraguas a mí. Esto no es transgresor, viejo. Bueno, muy bien. ¡Me robaron el monóculo! ¡Ratman, antes de chisten, antes de Argentangen! ¿Hola? 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 ¡Hola! Sí, ¿quién habla? ¡Hola, Silvio! ¡Sí! ¿Cómo te va, querido? Bien, ¿quién sos? No puedo comunicar, viejo. Pero... ¿Quién sos? Viejo, apagan el teléfono, ahí no es un despiplume para comunicarse. ¿Qué? Es un despiplume para comunicarse ahí, viejo. ¿Despiplume? Se mandó un aviso, güey. Sí. ¿Quién sos, che? Querido? Contame quién sos. Jorge de Villa Crespo. ¿Pero qué haces, Jorge de Villa Crespo? Aplausos para Jorge de Villa Crespo. Que se anime a nuestro programa. Guapo. Jorge de Villa Crespo, tenés tres opciones. Folclore, melódica, internacional o tango. A ver, computadora en el aire, por favor, si es que la tenemos, ahí está. Tango, internacional, melódico, folclore. ¿Qué te gustaría cantar? Melódico, internacional. Melódico, internacional, con ese bozarrón que tenés. Tiene voz de tango y quiere cantar melódico, internacional. Jorge de Villa Crespo, melódico, internacional. ¡Uy, oh, qué lindo, Armando Manzanero! Te va a dar una mano Larry. Armando Manzanero, el hijo de Adán y Eva. Esta tarde vi llover, vi gente correr y nos... Basta, pará, loco, cantel. Jorge. Esta tarde vi llover, vi gente correr. Entonado. Y corrí también. ¡Corrí también! ¿A dónde fui? Estaba nevando, piso. La primera vez que lo veo correr a Manzanero, nunca corrió. ¿Cómo corré? Pero me cansé. Yo ¿qué? No sé si esta es la letra, si me pagan, si la aceptan. Yo no sé que nada sé. Tiene humor, tiene humor. Y no sé cómo se olvidó es. Todo, pero no es larga. Un compositor, Jorge, compositor. Gracias, Jorge, un abrazo, hasta siempre. Sí. Chao. Perdóneme, sí. ¿Pero gané o no gané? ¿Qué vas a ganar? Cantate cualquier cosa. Perdóname, gracias. Chao. ¿Qué más tenemos? Es hermoso. ¿Cómo inventó todo? Tenemos 200 pesos más. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. Hola. Arrugo. ¿Quién sí? Hola. ¿Hola? Sí. Enrique de San Isidro, Silvio. ¿Cómo te va, Enrique? Bien. Che, no me inventes letras, viejo. Me comuniqué al final. Tenemos 200 pesos para vos de un amigo al por mayor. Computadora en el aire, tango, melódico, internacional o folclore. ¿Qué preferís? Yo digo tango, Silvio, ¿qué querés que haga? Y yo no quiero nada, yo quiero que vos hagas lo que vos querés. Bueno, tango. Pero... ¿Te imaginaste que no tengo años y que yo soy hincha del tango? ¿Cuántos tenés? 61. Eso es un pibe, che. No es caro, ¿eh? No, para nada, no. Podría ser peor. Si le pone el IVA, sí. Uy, lo que te ha tocado, viejo. Este es muy difícil de cantar, ¿eh? Momento, Una creación de Alberto Echagüe con Darienzo. Echagüe, tengo todos los discos, Silvio. ¿En serio? Sí, con Darienzo, cuando estaba con la Borde, con todo. Elegí un título de Darienzo con Echagüe. ¿Qué se lo? Uno humorístico, a ver. Edipo. El otro. ¡El Tarta! ¡Sí, el Tarta! ¿Te animás? ¿En serio, amigo? Espera un cachito, pero a ver, te animás vos, ¿no? Yo no tango, tengo tungo. Me cachan, dicen, me empieza el lío. ¡Echelo, me lo hago! Está, espera, empezá de nuevo. ¿Cómo? Se equivocó, está leyendo dólares. ¿Qué? Se equivocaron ahí. ¿Por qué? ¿Cómo es el Tarta? Yo no tango, tú no tengo. Yo no tango, tú no tengo. Cantalo, cantalo. Me cachan, dice, empieza el lío. Me cachan, dice, empieza el lío. Sí, esta ley no venga, nunca lengua, que se amasca, que se arasca, tranca digo. Yo jabón, jamás la pata, nunca mato, nunca meto, que en broma y pa' calma, colmo peso, paso el día sin hablar. La letra la dijiste y la melodía, ¿dónde está? No importa, ¿qué? Pero ganaste lo mismo, un abrazo. Felicitaciones. Y ahora te invito a ver y escuchar a los tucutucu en Perfume de Carnaval. ¿Te gusta? Adelante, tucutucu. Nos vemos. Me voy solo con mi suerte, la
fantasmas amarillentos llenos de tierra y de vida. Y yo rendido a tu sol, sintiendo que me quería. Ay, perfume de carnaval, ya yo nunca me iré a olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos. Simplemente una puerta para dar paso a una pausa y volvemos con los grandes valores de todos los géneros musicales. Adelante, director. Gracias. Gente excepcional que alguna vez hizo tristeza de un teclado y nos dio una alegría increíble a pesar del título. Bueno, hoy trae alegría de un teclado. Alegría que está en acorde con ese saco luminoso que ha traído esta noche Omar Valente. Omar Valente, alegría de un teclado. Bienvenido, Omar.
Sí, ¿es difícil trabajar con el Avilés? No. ¿Sana, no? No. Dice que es medio cascarrabia. No, es muy exigente. Ah. Pero es exigente con él mismo. Ajá. Entonces, hay que seguir el tren. ¿Pero tiene mal carácter? No. ¿No? Es un poco cascarrabias a veces. ¿Tu marido dijo que sí? No, hace 20 años que lo conocemos. Sí, ya lo sé. Es un placer trabajar con él. Se aprende mucho. ¿Es duro el oficio de ser malo? ¿Sos malo, Lucho? No. No, ni yo soy tan malo como parezco, ni los que parecen tan buenos y tan inocentes son tan buenos y tan inocentes como quieren parecer. No, por Dios, nada. ¿Te enseñás con alguien alguna vez porque sí? No. ¿No? No, enseñarme no, aunque parece a veces, pero no, no, enseñarme jamás. No, lo que pasa es que hay algunos que merecen un poco más de palos que otros, ¿no? Mm. Hacen méritos. Mm. Pero, ya se sabe que... ¿Me pegaste a Cucharida alguna vez? Sí. Cucharida. Sí. Ivo Cucharida. Sí, exactamente. Sí, sí. Ivo Cucharida, el elegido. El elegido. Yo te juro que no me acuerdo, pero alguna vez sí, le dimos. ¿Es cierto que se pelearon con D'Artés? Yo lo escuché en el programa de noche. No. Para no, nada. Para es nada. Un fan de Dios ese chico. No, no me da idea. Y D'Artés también es un fan de Dios, pero sí, la gente a veces se pelea. Pero D'Artés lo veo a más. A mí me dijeron que la bronca fue porque como D'Artés hace teatro, tenía horarios preferenciales para grabar y eso. Es que los dos hacían teatro. No. Juan está con mucho trabajo porque tuvo que hacer la novela y teatro al mismo tiempo y eran muy agotadores. ¿Viste? Y a vos te molestaba. Para nada, ¿no? Al contrario. Lucho dice que sí. Esto es así. Una verdad deformada cuesta más sacarla de encima que una mentira. Es tremendo. ¿Añorás el fútbol, Rata? No, practicarlo para nada. No, ¿añorás, digo? No, de verlo, añorarlo, me gusta, voy siempre a verlo a Boca. Por lo general, si juega la selección también me gusta verla. Sigo todos los partidos por televisión. Estoy siempre ligado, por lo menos en la parte afectiva, así del fútbol, ¿no? Lucho, sé indiscreto, ¿qué pasó en el 66? Lucho sabe más en fútbol. No, en el 66. Muñoz, sabe más que Muñoz. Claro, hay algo que nunca se comentó acá. Yo ni siquiera a José María se lo escuché. O sea, todos sabemos que en el 66, en el partido Argentina-Inglaterra, echaron al capitán del seleccionado argentino, Ubaldo Ratín, y Argentina perdió por 1-0. 1-0, correcto. En un partido muy discutido y lo que no se dice es que el árbitro de ese partido era alemán. Ajá. Y en el mismo momento en que jugaban Argentina e Inglaterra con un árbitro alemán, estaban jugando en otra ciudad Uruguay y Alemania con un árbitro inglés. Y a Uruguay le echaron 3 o 4 también. Ajá. Perdió por más diferencia. ¿Y quién ganó finalmente? Por supuesto, Argentina, Alemania e Inglaterra jugaron la final de ese torneo. Qué indiscreto que son, Lucho. ¿Te puedo agregar un poquito más? 48 horas antes de ese encuentro fueron sorteados los árbitros. Citaron a los delegados argentinos, uruguayos y los demás países. Los citaron a las 18 horas, por ejemplo. Llegaron 17:45, los delegados de Argentina y Uruguayo juntos. Ya se había sorteado. Dice, ya lo estuvimos esperando, dice, ya lo sorteamos y justo dio esa casualidad. Que la hora inglesa se adelanta. Fíjate que hoy no puede ser, porque hoy los equipos que van quedando clasificados, los árbitros de esas nacionalidades no pueden arbitrar, no participan. Claro, pero en aquella época, fíjate vos, qué casualidad. Te agrego lo más. Jugaban Argentina e Inglaterra con un árbitro alemán. Al mismo tiempo, Alemania y Uruguay con un árbitro inglés. Más a Lucho. ¿Qué va a decir con esto, Lucho? Por favor, Omar Valente, todo su talento. La frescura estupenda de Néstor Roland y volvemos a querer.
cruz de esta esquina nos pone otra vez. El alma en los ojos, el ansia en la voz. Con miedo nos miramos pensando que tal vez aún esté mejor en uno de los dos. No es cierto mi vida, no, no es cierto mi amor, que tanto martirio por fin terminó. Y ahora encontrando de regreso entre lágrimas y besos, volvemos del adiós. Llora, qué bien me haces con tu llanto. Tanto amor que ya ni duele el corazón. No me hables de tu herida y me nombres el pasado. Con los sueños destrozados, con razón o sin razón, yo también estuve herido, esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llora, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llora. No es cierto mi vida, no es cierto mi amor, que tanto martirio por fin terminó. Y ahora al encontrarnos de regreso entre lágrimas y besos, volvemos del adiós. Lloras, ¿qué me haces con tu llanto? Tanto amor que ya me duele el corazón. No me hables de tu herida, ni me nombres el pasado, con los sueños destrozados, con razón o sin razón. Yo también estuve herido, esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llora, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de Les cuento, abrimos una puertita simplemente para dar paso a los comerciales y luego grandes valores de todos los géneros musicales. Esta noche les conté Manuela Bravo, esta noche Carlos Torres Vila, Los Manceros Santiagueños, Daniel Boucher, un montón de gente, linda gente, buenos artistas para conformar el espectáculo que usted estaba esperando. Gracias. ¿Satélite o sin satélite? ¿Cómo es la cosa? Es un poquito largo de explicarlo, vamos a ser muy breve. Si lo podés. El último mundial del sin satélite fue en el 66 cuando me expulsan a mí. En el 70 viene el satélite. Sí. Hasta antes que exista el satélite, siempre el equipo local llegaba a las finales o llegaba segundo o tercero. Por eso Suecia es subcampeón del mundo. Chile salió tercero en el 62 y equipo que lo organizaba, el 85, el 90% lo ganaba el campeonato. Pues trataba de ayudar en la parte económica para llegar a las finales. Ahora vos, FIFA, ya sabe los millones de dólares que le va a dejar el Mundial, que se va a disputar en Estados Unidos. Gracias a la televisión. Claro, correcto. Entonces, aunque el equipo local se quede en la primera rueda, no le interesa a FIFA. Siguen lo demás porque ya el dinero está en bolsa, ¿no? Llévalo a tu programa, Lucho. No, sí, gente para pegar, pega. Oye, y pega internacionalmente. Perdóname. España, sí. En España, sí. No fue campeón mundial. ¿Italia? Italia en Italia no fue campeón mundial. Lucho, y los otros mundiales que organizó Italia los ganó los dos. Antes del satélite. Claro, por supuesto. Claro. Es así. Tienes 5 chicas, ¿no? 5, sí. Sí. 3 nietos. Al cumplir 15 años, ¿qué pensaste? Ay, pensaba... Cuando ella cumplió 15 años. No, cuando cumplían sus hijas 15 años. No, porque años. No tenía memoria. Porque cuando ella cumplió 15 años fue cuando justamente Tania venía embarcada para... Simpático. Y la traía yo de la mano. Veníamos juntos, nos acompañaba. ¿Qué pensé? Pensaba que se empiezan a separar un poco, ¿no? Que empiezan a crecer de veras, que empiezan a ser mujeres, que se me van yendo de a poquito.
15 primaveras vas a cumplir. El trío San Javier. ¡Qué tema precioso! Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso. Y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas, y una vida entera por vivir. Tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Te encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre, ni la razón del llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, comprenderás que aún te quieren, niña. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán. El trío San Javier, brillante muchachos, brillante, brillante. Gracias. Y claro, cuando la chica cumple 15 años, sí, los padres embobados la miran y dicen: es una señorita, señorita, es una señorita. El trío San Javier, y es una señorita. Señora, que su hija tiene un amor importante. Ha pasado el tiempo y su nena suele regresar muy tarde. No hay que preocuparse por lo que la gente trata de informarle. Eso suena a cuentos que de casa en casa llevan las comadres. Es verdad, señora, que le cuesta verla levantar el vuelo. Si hasta no hace mucho apenas se alzaba una cuarta del suelo. Libros bajo el brazo, tarareando siempre la canción de moda.
ya no tiene trencas, eso forma parte de una vieja historia. Es una señorita, señora, señora, es una señorita. El sábado de baile, señora, y el domingo a misa. Es una señorita, señora, señora, es una señorita. Usted le dio confianza, señora, para enfrentar la vida. Señora, que su hija es un poco independiente, pero si le dice vengo de tal parte, seguro no miente. Aún es una mezcla de inseguridad y de rodillas flacas, con el pelo corto, con el sueño largo y el mirar sin trampas. Es verdad, señora, que al mirarla puede sentirse orgullosa. Y de su inocente juventud saberse un poco celosa. Pero cuando llora por cualquier problema que es una tontera, vuelve a ser la niña que acumula en sus brazos siendo muy pequeña. Es una señorita, señora, señora, es una señorita. Es sábado de baile, señora, y el domingo a misa. Es una señorita, señora, señora, es una señorita. Usted le dio confianza, señora, para enfrentar la vida. La, 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 la. Le dan ustedes con estos temas, qué lindo. 15 años tienes que cumplir, es una señorita. Gracias, Trío San Javier, gracias. Bien, qué tema tan bonito. ¿Le tocan, señora? ¿Le tocan? Como sí, ¿no? Lo que yo te dije. Claro, ¿no? Claro, claro. Que se nos escapan, los padres que se ponen celosos, nosotros que tratamos de amainar las cosas. Y ahora una pequeña puertita simplemente para dar paso a los comerciales y luego los grandes valores de todos los géneros musicales. Nos vemos. Además me dijiste que era una olfa. No soy olfa. ¿Sabe de política? No, lo dije en el corto. No. Pobre, ¿sabe de política? Sí, una barbaridad. ¿Sabe de historia? Una barbaridad. ¿Sabe de geografía? Una barbaridad. ¿Sabe de fútbol? No lo podés agarrar en nada. ¿Sabe cantar? Sabe cantar. Bueno, cantate algo, Lucho. ¿Qué te gusta cantar? ¿Cómo voy a cantar acá? Acá, en un templo. En un elenco de profesionales. Está el Chiqui Pereira detrás de las cámaras. ¿Sos loco? No. ¿Te parece mucho? ¿Eh? A ver, animate. No, a ver. Sí. A ver qué. Con cualquiera, lo que sea. Dale, dale. Con lo que te anime. Hay uno que tiene que ver con mi vida. A ver, a ver. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en las vueltas del camino, la experiencia me ha enseñado por vaqueano. Y porque yo sé bien que en esta vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Basta, che. Oye. Y completo, patrón. El patrón de la montana es completo, señor. Hasta canta. Bueno, vos baila, sabés que aquel baila. Se vino... Que baila, además que... baila, ¿en serio? Tango, no, sé. No, hace tap. Sí, hace un poco de... Sí, hace zapato americano. Y lo propio. Vos bien. Sabés cuando lo convocamos, aquel señor que está parado ahí con los sacos remangados, pensó que era una audición para el Crucero del Amor. Sí. Y se vino con un empinche muy especial. ¿Tiene? Carlitos Torres Vila, y puse la letra de este corojo venezolano. Cuando el amor llega
así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El campo reverdece y el guamanito florece y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El campo reverdece y el guamanito florece y las hojas se revientan. Sabana porque está viejo y cansado, pero él no se ha dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le suelta la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra lo sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a su rienda, y no lo doblega el freno, ni lo para una manera. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Ahí va! Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni mete en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni mete en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y él se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene enamorado. ¡Vamos! El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Carlos Torres Vila, bien muchachos. Bien, qué lindo tema además, precioso. Qué bonito. Cucharita, te tomó de sorpresa el éxito. Sé que es un mimado por las chicas, ¿no? Es impresionante. Y el año pasado lo votaban para, sí, para el galán. Sí, el fachero del año. Era inaguantable. Y atrás hay varias que debe echar el ojo. Sí, ¿no? No, yo tranquilo, tranquilo, Silvio. Pues te llegó de golpe la cosa, ¿no? Bueno, empecé hace poco, ¿no? Sí, no, sí, no es que tenga, pero lo que pasa es que tuve mucha continuidad, ¿no? Es decir, terminaba una cosa, empezaba la otra, tuve mucha suerte también. ¿Para en qué momento descubriste que gustabas? Sí, así, en la medida que iba trabajando, tenía retorno, continuamente tuve retorno, ¿no? Es decir, de la gente. Bueno, eso me siempre me alentó, ¿no? Yo diría que fue lo que más me alentó, ¿no? El cariño de la gente. ¿Estás feliz, eh? Sí, muy feliz, Muy feliz. ¿Qué tienes que decir de él? No. Además es caballo joven. ¿El caballo viejo? No, de Torres Vila. Sí. El de Torres Vila, ese es meritorio. La flaca, ¿eh? Ve la potra a la sana y se tira. ¿Sabe algo de la vida sentimental del hombre? ¿Tiene novia? No, tiene novia. ¿Tiene novia, no? Por ahora viene... Casi aburrido. Por ahora viene normal castirando aburrido. Tirando aburrido. ¿Sabe que Torres Vila va a cantar con la orquesta de programa ahora, no? ¡Hala! Y ¡ay! Te cuento qué va a hacer en esta tarde gris. ¿Sí? ¡Carlos Torres Vila! Para que siempre los cantores de tango como el Chiqui Pereira. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Y en su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimientos de saber que por mi culpa nunca, vida nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Triste me decías que en esta soledad de mi dolor, que estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Pues
que si no vienes hoy voy a quedar ahogado en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Un gustazo, ¿no? El gustazo de cantar un tango, ¿sí? Gracias, realmente sí, realmente un sueño desde hace mucho tiempo y en el único programa que tengo la oportunidad de hacerlo es aquí, ¿eh? Qué lástima. Vení, tiembla, tiembla, Chiqui Pereira. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Lucho, se canta tango, canta. Oh, ¿por qué? No me arrugue, Chiqui, si usted es bueno, canta que pasa todavía. Toma. Todavía. Susana Fontana me dijo, qué joven está Chiqui. ¿En serio? Sí. Sos una diosa. No sabes que hay gente que reconoce. Es el hijo de Chiqui Pereira. Es el hijo de Chiqui Pereira. Hijo, Chiqui. Claro. Aparte, contar el parentesco que tenés con la López Pereira. Toda mi vida. O la tuya, creo. Es la mía. Sácate de acá. ¡Vos tienes! Puertita para dar paso a los comerciales y enseguida los grandes valores de todos los géneros musicales. Director, ya. Que traían primicias y cines. Tiene una figura estupenda. Zapatos sí. Negros, medias negras, vestido de negro, minifalda. Se la ve bien buena. Sí, buena, bien buena, se la ve bien buena. Cabello largo hasta la cintura, flequillo, monísima. ¿Qué pueden decir de ella? Buena, es simpática, es buena amiga, compañera. No la puedo colocar. Igual que Cuserdia, es aburrido eso. No, no es aburrido. Porque eso no es para indiscreciones. Hay que colocarla. Lo que pasa es que para ella necesitamos un completo. Claro, completito. Ajá. O sea, ¿y quién piensa ustedes que haría juego con ella? Y un completo. O sea, no, tiene que ser un tipo caballeresco, buen mozo, que tenga una posición económica razonable. Dice que el dinero no le importa. Bueno, entonces que sepa cantar bien el tango. Este no canta tangos, ¿eh?
No, pero él podría cantar bien el tango. ¿Qué tal pagan acá? ¿Te estás ofreciendo? No, yo no. Yo no soy cantante. Bueno, ella le canta fundamentalmente al amor. Sí. Tiene un tema sensacional. Me dijeron, vos sabés que no lo puedo escuchar. Este es el amor. Esta primicia exclusiva. ¡Bravo, Manuela! ¡Bravo! Y te ahogas de ansia de volver a la
entonces, va arriba y qué tesitura, ¿eh? Sí, es bárbaro. Estábamos ahí en torno al monitor mirándote con el tío San Javier y admirándote a vos y al tema, que fue buenísimo. Muy buen tema de Rafael Pérez Botija, tiene una fuerza, una polenta, dice cosas, bueno, a mí es el tipo de temas que me gusta. ¿Es cierto lo que dicen los chismosos? ¿Qué dicen? No sé, que estás libre, que no pasa nada, que te están buscando un candidato. Eso sí. Que tiene que tener buen dinero y cantar tanto. No, no importa el dinero. No, no, realmente es cierto que me quiere colocar Susana hace muchísimo tiempo. Siempre me está buscando novio. Pero yo... ¿Es muy difícil? No, no creo. Creo que no encontré la persona todavía. ¿Viste como dicen las abuelas? Todavía no apareció. No apareció. Ya va a aparecer, ¿no? ¿O no? No va a aparecer. Nos ponemos en campaña, Lucho. Sí, ¿no? Mirá que salida, como dice. Vos estás ocupado, con salida, ojo, ¿eh? Salida, y vos ratín ni hablar. Me gusta porque estás siempre bien. Siempre con buena onda, siempre en positivo. En definitiva, siempre arriba. Siempre arriba. Muchísimas gracias por invitarme. Manuela, y el aplauso fuerte para ella. Gracias, mi amor. Hay que hacer algo por esta clínica. Hagan una campaña definitivamente. Te lo digo de verdad. Y esto no termina aquí, ¿eh? Faltan los manceros santiagueños. Daniel Cortés, Daniel Boucher. ¡Ah,
el chico Henry, el mago, el sorprendente mago, ganador de un certamen mundial de magia. Argentino nuestro, tuvo feliz domingo y todo. La pausa, la pequeña puerta para los otros comerciales y enseguida volvemos con los grandes valores de todos los ritmos. Manceros santiagueños trayendo los ritmos de chacarera. Añoranza por los manceros. ¡Claro, primerita! ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear los mudos la tralalea y los sordos se arrean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Palabina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del Pistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se canta Vidala y el ser criollo con honor. Chacarera, chacarera, melodía montará, sos arrullo de porca, bramido de tigre y puma, sos más criosa que ninguna, y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día bloqueé. Que yo lo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando, en cambio vivo llorando, igualito que crecí. Los años y la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisano les voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Más, pero esperen un poquitito para más, ¿eh? Henry Evan. Silvio, esta moneda, dicen, parecería que fuera una moneda como cualquiera, pero no, es una moneda detective, señores, capaz de descubrir y encontrar cualquier objeto perdido. Pero para eso voy a pedirle, por favor, que elija un naipe, cualquiera. ¿A mí? ¿Yo? Sí, sí, a usted. Cualquiera. Muestra la cámara para que la señora lo pueda ver. No mire ese monitor, ¿eh? No. Para que la señora lo pueda ver en su casa y colóquelo más o menos por el centro de la baraja ahí, que se vea. Está marcadito ahí. ¿Se ve o no se ve? Se ve, sí. Se ve. Pero voy a cerrar, voy a cuadrar los naipes. Y ahora, Silvio, por favor, voy a pedirle al señor director, sí, si es tan amable, que tome un primerísimo plano aquí de la moneda. ¿Puede ser? Miren bien, ¿eh? Llegamos. La moneda. Ahí está. Como yo les dije, es una moneda detective y como todo buen detective trabaja sin dejarse ver. ¿Cómo? De forma invisible. Les voy a pedir, por favor,
que no dejen de mirar ni un solo instante. Uno, dos, tres. Un cortecito, por favor, si sos tan amable. Corta como quieras. ¡No! Una moneda marcando un naipe. Un naipe en especial. Por favor, Silvio. ¿Cuál era tu naipe? El 6 de pique. 6 de pica. ¿Qué me dirían si yo les digo que este es el 6 de picas, Seis de pica. Pero lo interesante no es esto. Me encantaría, Silvio, quisiera llevarse de recuerdo la moneda. Sí, me encantaría. Si sería lindo, Silvio, adelante. Ah, qué pena. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Pero no se preocupe. No se hace eso. No, no hay problema porque aprendí también a ser un buen detective. Ajá. Así que quiero que elija un naipe cualquiera, otro más. Y ahora sí, para despedirnos de ustedes. No lo mires, ¿eh? No, 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 de ninguna manera. Lo colocamos arriba de la baraja. Ajá, arriba. ¿Sí? Yo podría saber dónde está su carta. Ajá. Ese... Arriba, para todos. Es muy sencillo eso. Ahora lo colocamos en el medio y sé que está en el medio. Claro. Lo realmente difícil sería, Silvio, si usted me dijera en qué número quiere que aparezca la carta. Es decir, de la 20, 25, 30, lo que usted me pida, el número que quiera. 24, ¿tú? 24. No lo van a poder creer. Un soplido, por favor. Ah, qué pena. ¿Cómo? Temo que no va a poder ser porque solo ha quedado un naipe, un único naipe, de verdad. ¡Qué bárbaro! Aunque quizá hemos tenido suerte, Silvio. ¿Cuál era su naipe? Haz de corazones. ¿El haz de corazones es así? ¡Bien, bien, bien! Te vamos a dedicar una chacarera, ¿eh? Los manceros santiagueños y Chacá y Manta. ¡Vamos, muchachos! ¡Vengo los primeritos con ese Chacá y Manta! ¡Palma, palma, palma! Adentro, muy adentro el corazón donde palpita la vida. Siento como un comezón, ahí ser mi prenda querida. Cuando pasé por su rancho muy cerca a la madrugada, machadito y con adobe le cantar una vidala. Anoche antes de dormir me eleva con un cielo nublado, al pesar en sus ojitos vi todo el cielo estrellado. Chaca y Manta, de donde soy, me he traído esta chacarera, a bailar alguna vez, pero no la de cualquiera. Vamos a decir un aro aro que dice así. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con agua sucia. Me corrí para este costado, no contaban con mi astucia. El aplauso para los manceros santiagueños. Lindo, ¿eh? Lo están pasando bien, totalmente, ¿sí? ¿En serio, no me estás engañando? No, estoy preocupada por el anillo, pero ni anillo, voy con cintillo. ¿Pero por qué pedís un sinfín? ¿Por qué piden cosas raras y caras? No. No consigo canje con una jotería, ¿no? ¿Qué tiene? Canje, yo el canje con jotería. Amigo Josero. Amigo Josero, sí, pero cobra, brillante. ¿Qué cantidad? Pero yo te doy un consejo. Sí. Regalá el Riviera, el sinfín de brillantes. 23 brillantes. No, nada más. Salen más baratos que un garbanzo. ¿Le está pasando bien, Cucharida? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, me impresionó el mago. Sí, qué bien lo del mago. ¿Qué te parece, Waldo? Buenísimo. Yo estaba acá cerca. ¿Por qué apareció una carta así, pero tú un mazo? Yo estaba cerca, lo quería controlar, pero no pude descubrir nada. Eso que estaba al lado. Es mi papá. Es incontrolable. No, la mano es más rápida que la ha visto. Sí. Y ahora vienen los dos Danieles, después de la pausa, por supuesto, ¿no? Daniel Busé y Daniel Cortés. Una puertita para que entren los comerciales y enseguida seguimos con los grandes valores de todos los géneros musicales. En este caso, de tango. Chao.
una facha impresionante. Canta además muy bien. Es de Concordia, Entre Ríos, y tiene apellido francés, que luce muy bien. Daniel Boucher, Alba de Loto. Y me piden algo de él, por favor. Milonguera, bullanguera, que la vas de Alba de Loto, la que con tu risa alegre despertas al caballero, la que lleva la alegría en la risa y en la boca. Pero fue la reina de la farra y del placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo jugar. He visto la hombre tarde parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste bajo la mira de Lucio Daniel, no la montana, cuidado, Gracias. Vení, Daniel, vengan, Daniel, los Danieles, vení, Daniel Cortés. ¿Cómo era la cosa? Daniel Cortés, el yoruga lindo este, lo conocés a este, ¿no? Buena carrera, se llamó Cufosa alguna vez. Claro. Hasta que comenzó a ser Cortés, gracias a Mariano Mores, ¿no? Exacto. Daniel Cortés, Cafetín. De Buenos Aires. Hecho. Esas cosas que nunca se alcanzan, dañata contra el vidrio en un azul de frío, que solo se fue viviendo igual el río. Como una escuela de todas las cosas, ya muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe de mi sueño. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondo y suicida, yo aprendí filosofía. No pensar más en mí. Bien, que lo vea lindo. Daniel Cortés, no te vayas, ¿eh? No. Que viene un dúo al estilo Grandes Valores, ¿eh? ¿Te pegaron alguna vez por un chimento? ¿O te amenazaron? Sí. Mucho, ¿no? ¿Qué es lo que más le fastidia a la pero gente? Pero poco. ¿Qué es lo que más le fastidia a la gente del ambiente? ¿Qué es lo que más le fastidia a la gente? De las cosas que vos decís, por supuesto, ¿no? Lo que más le fastidia a la gente es que lo descubre. Eso es lo que más le fastidia a cualquiera, ¿eh? Ojo. Pero a veces también se fastidian cuando decís algunas cosas que son ciertas y no quieren que se sepan, ¿no? ¿No siempre son ciertas las cosas que decís? Normalmente sí son ciertas. Y si no son ciertas, nosotros... A veces tenés un dato equivocado. Claro, podemos tener un dato equivocado y hacemos la fe de ratas. No tenemos ningún problema, sí, por Dios. Pero es muy difícil. ¿Te cuesta pedir disculpas? No, a mí no. Es muy difícil que tengamos un dato errado y salga al aire. Porque el filtro más grande es la experiencia. Si a mí me dicen fulano y sutana, y yo que los conozco sé que es imposible, no lo voy a creer. En el amor no es imposible, Lucho.
Pero en fin, alguna gente ya la conocí. La conocí de 30 años, sí. La pausa, una puertita para que entren los comerciales e inmediatamente grandes valores de todos los géneros musicales. Haciendo grandes valores ya en la parte final de nuestro programa, las mismas. Cantan las islas por la mañana, su dulce canto al rozar el día. Cantan alegre los ruiseñores, cantan alegre los ruiseñores y se despierta la mata mía. Cantan alegre los ruiseñores y se despierta la mata mía. Cantan alegre los ruiseñores y se despierta. Despertarte, mujer querida. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Solo momento, en mis desdichas y en mis dolores, yo no te aparto del pensamiento, yo no te aparto del pensamiento, tú eres la dueña de mis amores, yo no te aparto del pensamiento, tú eres la dueña de mis amores, yo no te aparto del pensamiento, tú eres la dueña de mis amores. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Muy bien, gracias, Daniel. Muchas gracias, Cortés, gracias, José. Qué Rievas, gracias, muy bien, felicitaciones, estuviste estupendo, viejo. Ratín, ¿volverías a ser técnico de fútbol? No, nunca más. Un error que cometí. Nunca más. Estás más seguro con los seguros. Tranquilo, más seguro con los seguros. ¿Te gustó ser el elegido? Sí, sí. ¿Fue una imposición tuya? No, de ninguna manera. ¿Fue cosa del autor? No impongo nada. ¿Se enojó de Artés porque después te...? No tiene ninguna importancia quien eligió, tampoco. Luis Aviles, ¿prometé no pelearte más? Ya el año pasado me fue bien con Scioli, este año espero que me vaya bien con Silvio Soldán, y el año que viene con Mateico. ¿Y por qué no empezás con Mateico? Después te digo Soldán. No. A Soldán ya lo tengo comprometido. No. Pero Mateico, porque yo además no miento, Mateico dijo que se había casado no sé dónde, y no era cierto. Bueno, pero un momentito. No se cumplió Mateico, ¿no? Vamos a ser honestos. Sí. La espera de Silvio Zuller es mucho mayor que la espera de Nanín Timoico. Claro. O sea, ya le toca ahora a Silvio Soldán. Sí, pero no te creas que Scioli... Es un hombre que tiene una criatura. No te creas que Scioli salió... Bueno, también... No te creas que Scioli salió fácil la no, cosa. No, costó mucho. Flor de parto. No sabés lo que costó. Y Copra nos falta también este. Chao. En 7 días, Dios mediante, aquí, en Grandes Valores. Grandes Valores de todos los que hemos visitado. Chao. Gracias. Thank you.
Thank you.